Buenas, queridos taberneros, bienvenidos a canal Jason Gaming. Y hoy le traigo el DH Reliquia, muchachos. Sí, nos estamos despidiendo porque se va rota prácticamente todo a salvaje este mazo. Pásame el mazo de caballero arcoíris con las pestes, porfa, que voy a descansar. Bueno, justamente Pedro es el jugador ciego de Hearthstone, muchachos. Esta partida la grabamos con él. Como saben, que estoy grabando de acá que empieza la nueva expansión, como han visto también en otros videos, con la comunidad. Y bueno, Pedro es un jugador que hace tiempo somos amigos y del cual hicimos una campaña, video, todo en el canal lo tienen, hablando con ellos sobre los jugadores ciegos, sobre la necesidad que tenían en su momento de que Blizzard los escuchara para poder actualizar el programa que les permite jugar, ¿no? Lo tienen todo en el canal, esos videos, si no, si les interesa me lo piden, se lo dejo en el comentario. Bueno, en este caso aproveché este mazo que vi que llegaron a leyenda acá los primeros días de Salvaje. Tiene una lista interesante, lleva rata sucia, fíjense, eso es lo que me llamó la atención, claro. ¿Por qué? Porque hay mucho guerrero Odín, mucho mago Sif, y con esto se las podemos sacar y sacarle la condición de victoria, ¿no? Además lleva, fíjense, pisoteador de bocinas, intercambia, ¿no? Es intercambiable y los hechizos enemigos cuestan 2 más el próximo turno. Justamente, acabo de decir, Odín y mago son mazos que se usan sobre todo ahí en el High Legend también. Lleva muchos hechizos, entonces con esto lo molestamos bastante. Lleva también el fiscal para molestar. ¿Qué otra carta rara lleva que normalmente no se llevaba? El titán, ¿eh? Es una de las pocas listas o la única que lleva titanes. No es gran cosa, pero sirve para sanarse. El titán, poner esbirro con taunt también contra guerrero puede servir. Y bueno, y también Jotun, el eterno. También para que los hechizos que lanzamos, o sea, que robamos, se ejecuten también. Claramente, lo ideal es que se ejecuten las reliquias como esta, o como la que roba, ¿no? El artificiero también, otra carta que rota junto con las reliquias. Así que bueno, espero que les guste partida contra Pedro, directamente de España, muchachos. Y bueno, el mazo ya lo conocen, mulligan de esto siempre, reliquia por aquí, bóveda por allá, reliquia por aquí. Y esta carta es cara, así que no. Pero todo el pack reliquia, menos esto, se lo dejan en la mano y después va caminando solo. Si no encuentran la bóveda de reliquias, este mazo como que se queda. Pero bueno, espero que les guste la partida y aguante los pibes. Todos serán mis siervos después de muertos. Bueno, vamos contra Pedro. Pedro, jugador español de Hearthstone, ciego, jugador ciego tremendo. Así que si pierdo con él, bueno, igual es pro. Creo que no sé si llegó a leyenda, pero estuvo cerca y juega hace muchos años. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Yo estoy trayendo este DH que un poco para. Esto no sé si dejármelo, creo que no. Sí, me lo podría dejar. Sí, esto me lo dejo. Esto no. El DH un poco para ir despidiéndonos, ¿no? De esta versión que muchas cartas van a rotar, como todo lo que es el pack de reliquias. Hola, ataque rápido. Vi que llegaron a leyenda con una lista que yo no había traído, con rata sucia en este caso. Y bueno, Pedro me dijo de jugar con él para. A ver. Cacería continúa.
Bueno, como siempre, la ubicación nunca quiere venir acá. No sé si tirar fotógrafo. Esto pega 2. 2, 1, 3. Puedo hacer esto en realidad. Quiero matar eso. Sí, vamos a hacer así. Así. Esto está bueno. No, esto. Necesito robo, aunque de acá tengo. Esto te limpia mesa, turno 4, turno 5. Esto me gusta porque robo mucho. Necesito encontrar la ubicación. Este mazo sin... Ok, turno lento. Creo que voy a aprovechar para hacer esto. Después, si próximo turno ya puedo tirar fotógrafo. Tampoco el fotógrafo con toda la mano llena, no sé si es muy conveniente. Porque cuando hacen la foto no van a tener lugar con tantas cartas que le va a dar. Podría esperar un cachito más. Ya tener esto y esto con fotógrafo es mucho valor. Pero tenemos cosas mejores. Ah, eso. Yo que estuve jugando guerrero, subí al canal el guerrero top 1 leyenda. Subí con guerrerito. Esta versión me trajo dolor. Les he ganado, pero te trae dolor de cabeza. Tanto el arma como las pestes con guerrero. Bueno, vino el amigo, che. ¿Lo uso el próximo con esto o no? Vamos a hacer este. El problema de ese mazo que tiene él es que no tiene áreas. Entonces a veces si le plantas una mesa ancha, le es difícil removerla. Pero es muy bueno el mazo. Y sobre todo ya le digo contra guerrero. Pone taunt, te congela la cara, te pone pestes, súper molesto. Bueno, otra rata. Ahora la cuestión es si qué va a tener él. Este, esto lo dejamos. Pero no puedo hacer esto. Vamos a ver qué sale de acá. Tres Danieles. Robar no, porque me voy a llenar la mano. Creo que voy a hacer esto. Ríndete, esto no me gustaría hacerlo porque para otras cosas. Y eso lo puedo tradear, total se va a sanar. Vamos a hacer así. Vamos, Pedro, todavía. Bueno, el próximo turno hago robo como un campeón, muchacho. Este mazo con ubicación es una cosa y sin la ubicación es como que no funca. Bien, bien por él ahí, robando como un campeón también. Fundamental ese mazo también que robe, porque va a obtener todo lo que le sirve para poder contrarrestar mi mazo. Genera muchos cuerpos, eso después le da... Ojo que... creo que la versión... Porque son mazos prestados, él al ser de Europa... No podemos jugar salvo con mazo prestado. Entonces esa versión que tiene él nos lleva a Señor de Natrius. Cosa que ahora están llevando. Bueno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos con este. Arcanista. Visir Neruviana. Reliquia. Y Astalor. Ok. Puedo hacer muchas cosas aquí. Esto me gustaría guardarlo para cosas más grandes. Vamos a probar este. Dos Daniel y un esbirro. Sí. Voy a andar. No me sirve igual el hecho que estoy congelado de la carita. Y hasta ahí estamos bien. Esto no lo quiero usar. Vamos a usarlo.
Ven, no sirve esto. Digan whisky. Digan whisky. Bueno. Ojo con mi salud, porque él tiene el hechizo de 10 legendario, pero lo tiene que bufar mucho ese. Pero es peligroso, a partir de 15 vidas pueden perder gracias al hechizo legendario de Rainbow. Ahí me metió peste. Bueno, lo importante es que no encuentre la legendaria. Si encuentra la legendaria de peste... ¡Chay! Bien, Pedro, bien. Qué molesta quise esa carta, por favor. Bueno. Claramente voy a robar peste. Claramente seguimos robando peste. Perfecto, listo. Estamos en el horno, muchachos. Bueno, vamos a tener que hacer arcanista. Vamos a ver qué sale de acá. Lástima que no se la saqué con... Ok. No le saqué con esto, lástima. Okay. Quiero hacer esto ahora, no me sirve. 1, 2. Podría haber usado esta para limpiar todo, pero no. Mi cacería continúa. Este. Pa, pa, pa. 1, 2, 3. No, quiero ver si puedo usar este. No, tendría que usar este. Lo quiero guardar. Los dones arcanos fluyen a través de mí. Esto está bien. Vamos a hacer así. Esto pega 10, muchacho. 10 Daniel le pega el pistolazo. Cuidado con esto. Si no mata a los... La muerte no se pare. En la prosperidad y en la adversidad. Ok, todo veneno. Esto pega 10. Tremendo, muchacho. Perdón. Perdón, amigo. Nuestra bendición descarga. Esto pega 10. Bueno, tenemos a Astalor pega 14. El amigo Jotun. Esto descuenta de 7. Va bien, parece este mazo contra estos de acá. Las runas deciden tu destino. Ahí se sana 6. Ahí está, ven. Él tiene que dirigir el cursor para... Le dice en voz audible. Le dice cada carta, porque es un programa especial para ciegos. Le dice cada carta lo que hace. Están tan acostumbrados que lo hacen rápido. Nosotros si cerramos los ojos y tenemos que ir escuchando lo que dice la carta. 2 de ataque, 2 de salud, 2 de maná, daño de hechizo. Es un lío bárbaro. Por eso están tan acostumbrados que lo hacen bien. Esto lo tendría que sacar, pero ¿cómo hago ahora? Esto pega 14. Tengo tanta mala leche que no va a funcionar. Esto robo solo 2. Y que pueden ser porquería. Y voy a tener que hacer esto, che. No, porque voy a robar peste con esto. Y cuanto más, no sé. Y acá está la decisión de ir sin matar eso que me pone... Y sí, lo tengo que hacer. Poder arcano, poder arcano. Bueno, bien, bien por Pedro. Puso estadística al mesa, se sanó. Y me complicó el letal.
Después, Pedro, cuando veas el video, comentanos en qué rango andás. O en qué rango terminaste el mes pasado. Opa, ¿no lo puede matar? Sí. Hay Robopeste. Y sí, era otro. Che, saco este amiguito. Nuestro trabajo ahora forma la vida tal como la conocemos. ¿Cuánto más te resistes? Rifle tal. Ok, para. No, la fuente del sol. Siempre la fuente del sol. Tenemos sed de venganza. Bueno, no lo puedo matar al amigo. La fuente del sol. Todo comenzó algún tiempo atrás en la fuente del sol. Eso es una canción que bailamos en los boliches, muchacho. Se cruzaron nuestros caminos por casualidad. Bueno, eso se sana. Más no estaría mal. Ok. Tiene dos cadáveres nada más, así que eso. Eso me deja tranquilo. Ay, las cositas. No, se juega dos veces encima. ¡Se juega dos veces! O el mío se juega dos veces. No, se jugó dos veces. No jodas, amigo. Se me jugó dos veces. Retuércete. Tengo que matar esto, pero eso también me da. Ay, no me puedo atacar yo. Estoy congelado, Dios. Qué molesto. Y esto me lo saca con venenoso, no me sirve. No, qué bronca. Tres Danieles. ¿Le mato a este? Sí. Así nos roba. Tengo 10 cartas. Bueno, tengo vacío. El problema es que no me sano. Ahí me vino una ubicación, pero me voy a llenar de peste. Espérate, yo le tengo que llenar la mesa con reliquias. La única manera de ganarle. Ya con eso le gano, pero me voy a morir antes. Pasa que él tiene el venenoso también. Sí, igual se lo puedo matar. ¿Con qué se lo mato al venenoso? No, no se lo mato al venenoso. La realidad es que no se lo mato. ¿Qué tenés ahí, Pedro? 10 cartas le quedan. ¡Uy, sí! ¡La tenía! ¡Vamos, Pedro, que me gana! ¡Me gana, Pedro, muchacho! Tengo vacío, pero... ¡Ah! Una placa y me muero. Y ahora me conviene... ¡Retuércete! Y me voy a morir. ¡Me morí! Veo mucho potencial en ti. ¡Me morí! Cuando atacan a un héroe enemigo. A ver si se aviva Pedro de hacer poder de héroe. Ah, puede tener hechizo que hace 3 Danieles. No, no se avivó. No se avivó a activarlo con poder de héroe. Era poder de héroe primero. No me digas.
No me digas que me sal... ¡No! ¡Me... me gano igual! ¡Qué grande, Pedro! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Bueno, ahí cambio mazo, Pedro. Uy, bóveda, siempre reliquias en la mano. Uf, pará, tanto no. Sí, está bien. Uy, dos ubicaciones, muchachos. No vienen nunca, si no vienen las dos, ¿qué onda? Bueno, Jotun de entrada va genial. La versión que subí de guadañas es más agresivo que esta. Esta es como más a late game. Esta, teniendo las bóvedas, las reliquias, se hace fuerte. Sin esto el mazo se hace... Bueno, ese es un big, seguro. Mazo big. Voy a ir activando este o lo dejo. Y mazo big es complicado contra nosotros. Porque somos bastante lentos como mazo. Y cuando te empiezan a sacar los bichos grandes, te la regalo. ¿Cómo andan por acá? Acá tengo un amigo que está por llegar a leyenda. Magnus Blind Audio Game. Miren, esta chica es una chica argentina. También es jugadora ciega. Esta chica, Blind Audio Gamer, ¿ven? Justamente dice que es una jugadora blind, o sea, ciega. Zack también está por llegar a leyenda. Sí, puedo hacer esto. Acá se apuró el hacer esto. Esto es más que nada para ir barriendo cosas del enemigo, ¿no? Tirarlas a tiempo no sirve. Bueno. Vamos con esto. ¿Se acuerdan el héroe, la carta héroe de H? Es buenísima. Por cada vez que atacabas te salían los dos chaboncitos con acometida. Era buenísima esa carta. Bueno, próximo turno, moneda de aniversario. Que le tienen, ya dijeron que le van a poner un efecto, porque miren las cosas que duermen, ¿no? ¿Cómo no vas a hacer una moneda que no tenga el efecto? Este tiene que tener papelito, ¿ven? Cuando juegan esto... tendrían que sacar papelito. Ya dijeron que lo van a hacer. No sé si papelito, pero sí que van a hacer el efecto que yo les digo. ¿Ve que no hace nada? Es re triste. Pero acá en el canal tienen toda la info, muchacho. Se viene el Theory Cup. Atención a eso también, muchacho. Vamos a estar haciendo el Theory Craft, así que apúntense que va a haber drops pre-compra. Además vamos a sortear pre-compra. En los Theory Craft siempre se sortean pre-compras de 60 y de 80. Así que no se lo pueden perder. Ni bien haya fecha, les voy a avisar. No veo la hora de jugar con las cartas nuevas. Me estoy muriendo, amigo. Y no me sale un hechizo, me quiero morir. Y esto me sano de tarde. Bueno, vamos a hacer así. Ah, yo ya no tengo el hechizo. No, no, amigo, no. Me puede costar la vida esto. ¿En serio? ¿Me voy a morir? Esto para próximo turno. Nuestra bendición al Ahora, ¿ven? Me vinieron las ubicaciones, pero no tengo cartas para activarla. Si te gano un mazo big en los primeros turnos, te quiere matar. ¡Qué fiesta encantadora! Termino la fiesta. No,
No quiero activarlo, 4-3, amigo. Terminó la fiesta. Me estoy muriendo. Dale, activame un hechizo. Ahí está. Bien. Ahora sí nos lavamos los dientes. ¿Pasa que me va a salir de acá algo? ¿Lo puedo barrer a esto? No. Y no puedo pasar por acá. Tengo que hacer esto sí o sí. No, déjalo así a ese. Porque salen 4-4 es peor. Son re molestos eso. Super molesto. Este mazo que lleva tantos town y es big. También molesta a los guerreros. A ver, el amigo de 8 faltan infundir 4. Bien, tenemos 4 en mesa, así que esto va a ser infundido. ¿Cómo le gusta la cara, Pedro? Bien ahí. Tenés un daño de hechizo en mesa, Pedro. Tenés que matar esto, amigo. Porque si me viene otra, todo ese daño que me hizo no le va a servir. Bueno, ahí está. ¡No jodas! Este, ¿ven? Este mazo me jugué con guerrero, me volvió loco y me terminó ganando. Mira más que no estaba daño de hechizo para él. Comienza una nueva era. Qué complicado está esto. Más te resistes, mejor. Acometida no tengo. El birro con acometida. Voy a tener que matar esos. Está bien. Lo que pasa es que no puedo hacer esto. La. Mi cacería continúa. Vamos. Venganza. Allá está el amigo activado. Déjenme pensar un cachito. No funciona, ¿eh? Yo probé. Seguro que alguno de ustedes dijo, ¿por qué no activaste las dos cosas y te salen doble esto? No, no funciona así. Bueno, próximo turno artificiero. Turno 8. Turno 9 bajamos a Astalor. Pero con, ya les digo, contra un mazo vi que creo que hasta lleva jinete eso. Le pueden ganar con jinete. Él tiene que ir cada vez que marca una carta. El programa le dice qué hace la carta. Hay un video en el canal que les muestra cómo funciona. Hay una entrevista con ellos en el canal, la pueden buscar. Y también un video donde yo juego, creo, una partida con el programa ese. Más 3 de ataque. Creo que voy a ir con esto. Sí, pero antes... Ah, y esto se... Ah, estamos en la misma, muchacho. ¿Por qué no me diste el que devuelve a la mano? Este me lo podría dar, el que devuelve a la mano. Mi cacería continúa. ¡Tuércete! Bien. No. Tendría que haber traído antes y me ponía uno solo, aunque sea. Buah. Lo importante es que se murió el amigo este. Qué fiesta encantadora.
demostración? Bueno, ¿qué hizo Pedro? Perdón, a ver. Me mató la mesa, tiró el amiguito, lo estampó de ahí, sacó. Sacó el amigo, 3 de daño a todo, ok. Ah, me gusta esto, che, fotógrafo. Tengo que matar eso. No, este está. Ah, con esto va, con esto alcanza. Otra más de esa. Encima se juega. Vamos con este. No dejen ese ruido. Bueno, voy a poner eso también. 3, 6, 9. Esto le pega 14. Y la historieta del fotógrafo es tener valor infinito, muchacho. Miren, copiamos Astalor. Copiamos. Bueno, Astalor lo mejorcito. 12-12. Espérate, ¿qué hago de acá? ¿Esto lo devuelve a la mano? No, más 3 de ataque. No tengo ninguno que lo devuelva a la mano. A ver si me lo da. Más 3 de ataque. Dale con el más 3 de ataque, amiguito. No me sirve el más 3 de ataque. Un paso hacia adelante y dos hacia atrás. A ver qué me da acá. Es hora de salir de las... Dame el que lo levanta la mano. Y no me lo da, no. Esto es increíble. Bueno, vamos a tener que golpear eso. Trae eso, no trae nada, ok. Digan whisky. No tengo mucho para hacer. Rata sucia fuera. Ahora mismo. Claro, rata sucia la lleva por Sif, por Odín, todos los mazos que son meta, digamos. Los más fuertes le podés sacar su condición de victoria. Aunque el mago muchas veces te gana sin Sif, ¿no? Pero sí, casi siempre te termina matando con Sif, por más RNG que haga. A ver si te puedo ganar, Pedrito querido. Ven, él tiene que ir viendo. Va señalando y el audio le dice qué es. Qué estadística tiene, qué bicho es, qué hace. Por eso ven que señala una y otra carta él. Lo mismo tiene que hacer con su mano. Bueno, ¿te gano, Pedro, o no te gano? Parece que sí, ¿eh? Esta va a ser mía. Uy, sale un hechizo. Somos los Sangre Vil. Tengo que irme. Tengo que irme. Nuestra bendición de fuego nos fortalece. ¡Digan whisky! ¡Ya es el camino! ¡Descarga, descarga! Me gané, ¿no? ¡Por fin! ¡Por fin, Pedro! ¡Vamos, Pedro, todavía! ¡Aguante los pibes!